Veamos cómo poder hacer estas operaciones locas en donde aparecen raíces de índice sin control, potencias decimales, exponentes enormes, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder hacer esto, Juan? Vamos a ver un ejemplo. Primer ejercicio. Tenemos raíz índice 5, raíz de índice 5, 0,3 elevado a 10 por 2 elevado a 15. Pues mira, podemos hacer esto aplicando pues propiedades de potenciación y radicación. Vamos a ir viéndolo sobre la marcha. Esto es igual a raíz de índice 5. Fíjate, 0,3 podemos escribirlo como 3 dividido entre 10, ¿verdad? Pues venga, por ello. 3 dividido entre 10. Todo esto elevado a 10. Por 2 elevado a 15. 10. Podemos descomponerlo en esta multiplicación. 10 es lo mismo que 2 por 5. Pues venga, hagámoslo. Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer con el fin de simplificar, si es que se puede. 3, 10, pues 2 por 5. 2 por 5. Y esto elevado a 10 por 2 elevado a 15. Propiedades de las potencias. Tenemos 3... 2 por 5 elevado a 10. Esto es equivalente a escribir 3 elevado a 10 dividido entre 2 por 5 elevado a 10. Pero 2 por 5 elevado a 10 es lo mismo que 2 elevado a 10 por 5 elevado a 10. Todo esto que hemos aquí desarrollado vamos a tenerlo en cuenta en el radicando de esta raíz. Raíz quinta de 3 elevado a 10 dividido entre 2 por 5, pero 2 por 5 elevado a 10 es esto, esto. 2 elevado a 10 por 5 elevado a 10. Todo esto multiplicado por 2 elevado a 15. Atención, 2 elevado a 15 dividido entre 2 elevado a 10. Más y más y más propiedades. Esto es lo que estamos viendo. 2 elevado a 15 dividido entre 2 elevado a 10. Esto es lo mismo que dos potencias que tienen la misma base que se están dividiendo. Los exponentes se restan. 2 elevado a 15 menos 10. Esto es lo mismo que 2 elevado a 5. Juan. 2 elevado a... Un momento, teníamos aquí 2 elevado a 10. Esto que hay aquí es 2 elevado a 5. Y más y más propiedades. 3 elevado a 10. 5 elevado a 10. Esto lo ponemos todo dentro del mismo sombrero. 3 quintos elevado a 10. Teniendo en cuenta que esto es esto y que esto es esto, podemos escribir nuestra querida raíz de esta manera. A ver, esto no me hace falta ya. Raíz índice 5 de 3 quintos elevado a 10 por 2 elevado a 5, habíamos dicho. A 5. Venga, a limpiar cositas por aquí. Esto es lo mismo que... ...3 quintos elevado a 10 y aquí 2 elevado a 5. Recordemos ahora lo siguiente. Raíz de índice 5 podemos expresarlo como una potencia con exponente 1 quinto. Esto quiere decir que esto que hay aquí y esto que hay aquí es lo mismo que, pues mira, 3 quintos elevado a 10 elevado a 1 quinto. 1 quinto. Por... Sí. Por 2 elevado a 5. Todo ello elevado a 1 quinto. ¿Y cómo se opera una potencia elevada a un exponente? Lo hemos dicho antes, se multiplican los exponentes. Se multiplican los exponentes. Si multiplicamos 10 por un quinto, obtenemos 2. Si multiplicamos 5 por un quinto, obtenemos 1. Luego, la solución es... Lo escribo aquí en plan mono ya. Solución, Juan, solución. La solución viene de aquí, de simplificar esto. La solución es esto. Es, pues mira, 3 quintos elevado a 2, 3 quintos al cuadrado, por
por 2, por 2, simplemente por 2. ¿Y a quién es igual esto? Pues 3 quintos al cuadrado es 9 veinticincoavos y multiplicado por 2. Es decir, 18 veinticincoavos. Aquí está la solución. Qué monada, sin calculadora. Simplemente, bueno, simplemente aplicando propiedades de potenciación y radicación. ¿Te parece bien, verdad? Que ahora tú, esto que hay aquí, lo intentes simplificar, por supuesto, sin calculadora. ¿Cómo? Aplicando propiedades de la radicación y de la potenciación. Estoy debajo del vídeo en la zona de comentarios esperando tus respuestas. Venga,